He grabado esta intro dos veces y no se ha grabado bien, así que a la mierda las intros, ¿vale? Oye, vamos a pasar por el patrocinador. Gracias a Dios porque alguien patrocina los vídeos. Ten, aquí tienes tu exótico y el vídeo mola, ¿vale? No hace falta que te adelante de qué trata, pero mola todo y cada una de las cosas de las que vamos a hablar. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trustcore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hazme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Si entréis ahora tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Entonces, para empezar, en este post creado por Echo of Age of 2, lo tendréis abajo en la descripción junto con el resto de artículos, básicamente nos muestra varios ejemplos de lanzagranadas cinéticos y lanzagranadas energéticos. Vi este post bastante importante porque vamos a hablar sobre el nuevo lanzagranadas, ¿vale? Salvagers Salvo. Y en fin, de fondo en pantalla estaréis viendo distintos lanzagranadas energéticos, ¿vale? Y quiero que os fijéis en el arquetipo de estos, ¿vale? La forma principal que tienen estas armas energéticas. Y luego si los comparamos con los principales, como veis los principales tienen esta especie de... no sé si llamarlo estabilizador, no sé muy bien qué es esta parte del arma. Y bueno, la culata es más larga, o sea, queda claro si lo comparas con el resto de lanzagranadas. Aquí tenemos la cima, ¿vale? Cumple con lo mismo. Y luego el nuevo lanzagranadas, ¿vale? Entonces, por la culata que es exageradamente... larga en comparación con los otros que básicamente ni siquiera tienen. Estamos bastante seguros de que será principal. Además de que hay muchísimos energéticos, pocos cinéticos y nadie quiere un energético más. Así que estamos bastante seguros de que será cinético y de que podría ser el lanzagranadas que sustituya la cima. Vale, recordad que ahora con Sunsetting no solo la cima ha caducado, sino que todas las armas y equipamiento caduca cada año. Vale, así que es probable que esta sea la que sustituya la cima este año. Ya veremos, esperemos que sí, porque se echa de menos. Luego, aquí en este otro post creado por Machkelini, ¿vale? Lo tendréis abajo en la descripción. Básicamente destaca la última parte de esta semana en Bungie, en el que nos dicen lo siguiente. Dicen, con nuevo contenido de historia, un nuevo asalto, dos asaltos que vienen de la Destiny Content Vault, una nueva actividad matchmaking, algo clasificado y mucho más, esta temporada está llena de cosas, ¿no? Básicamente se está refiriendo a la parte donde dice redacted, ¿vale? Clasificado, y básicamente refiriéndose que posiblemente, probablemente, se trate de una nueva mazmorra, ¿vale? Este año, al menos hasta ahora, no hemos tenido ninguna mazmorra. Para los que creáis que las anuncian, ¿vale? Como con el resto del contenido, porque de hecho había alguien por ahí en los comentarios, en este post, diciendo que lo habrían anunciado mucho antes, ¿no? Porque es como un puntazo, ¿no? A la hora de hacer marketing de la temporada. Sin embargo, os recuerdo que bueno, de hecho sí, en Shadowkeep lo anunciaron, solo que no anunciaron cuándo saldría. Pero luego la última que hemos tenido, la de temporada de los visitantes, no la anunciaron. La anunciaron creo que 5 horas antes de que la lanzaran. Algo así, o sea, el mismo día. Así que es posible, ¿vale? Probable. De hecho, si lo juntamos con el resto de pistas y cosillas que os comenté las anteriores semanas sobre la posible mazmorra, que tengamos una nueva, ¿vale? Aún no queda claro, ya os continuaré manteniendo informados, pero es importante irnos dando estas cositas. Luego, este pedazo de post, al que no voy a profundizar mucho, ¿vale? Detalla muchísimas cosas sobre cómo la nueva estructura que hemos visto en esta semana en Bungie, ¿vale? No solo está en una nueva torre, ¿vale? En la que estaban reparando, sino que esta irá evolucionando con el tiempo. Y bueno, destacando algunos de los puntos importantes que menciona sobre el por qué va a ir evolucionando, menciona el Cube Map, ¿vale? Que vimos que de hecho os lo voy a mostrar rápidamente. Aquí lo tenemos, y por cierto, este... Ah, mira, aquí podéis ver el Cube Map, ¿vale? Al que nos referimos. La sala en particular de la que estamos hablando es esta, ¿vale? Esta es la nueva sala en la que interactuaremos con la vanguardia, ¿vale? La nueva base de la vanguardia que nos anunciaron con la temporada. También anunciaron que habría un depósito, habría administración y bueno,
básicamente varios elementos que tienen que ver con un espacio social, así que 100% será su propio espacio social. Estamos bastante seguros de que será aquí porque se pueden comparar varias escenas de trailers, ¿vale? Con estas dos columnas de aquí y el fondo, ¿vale? O sea, bastante seguros de que será esta sala. Y quizás no entonces, ¿vale? Quizás no esta temporada tengamos acceso a todo este otro área, ¿vale? Pero con el tiempo tengamos acceso, ¿vale? Esto, por cierto, es la torre que están reparando, ¿vale? Y si queréis saber dónde está nuestra zona social, vendría a estar ahí abajo, ¿vale? Aquí abajo estaría la muralla donde están, bueno, nuestra torre actual. Entre comillas torre porque realmente es la muralla, ¿sabes? Esto es la torre. Entonces, resumen, temporada 13, bueno, de hecho, resumen, temporada 12 están reconstruyendo esto, temporada 13 llegamos a esto, temporada 14 quizás abran este patio, ¿vale? Y sea algo más común llegar a este lugar, y quizás en la 15 y 16 expandan el área abriendo los otros pasillos que veis por aquí. O sea, es una teoría, ¿vale? Pero si os leéis el post este, la verdad es que tiene todo bastante sentido, ¿vale? No quiero profundizar en ello porque, mira, hay muchas teorías, ¿vale? Más que nada quería comentaros estos puntos importantes para ver qué pensáis vosotros al respecto. Resumiendo puntos importantes y realmente claros, ¿vale? Para empezar, no va a estar en la nueva, en la torre actual, perdón, claramente, ¿vale? Por el hecho de que tiene un depósito y tiene un administrador, ¿vale? O sea, eso elimina la posibilidad de que se encuentre en la torre actual. Luego, por otra parte, está lo que os he comentado del diseño de las ventanas, ¿vale? Aquí destaca también el post como es exacto al que hemos visto en el Cube Map, ¿vale? Así que queda bastante claro que es esa imagen que hemos visto en el Cube Map. Luego, la posición de esta sala en particular, según él, ¿vale? Es bastante similar a la de la vieja torre en relación a la ciudad, ¿vale? Así que está teorizando que esta torre nueva, ¿vale? Es la reconstrucción de la antigua, ¿vale? Han reconstruido sobre esta. Eso es un punto aparte, ¿vale? Si queréis hablar sobre el lore, ¿vale? De qué se trata, si se trata de la antigua torre o no. Creo que podría ser fácilmente, ¿vale? Pero tampoco lo veo lo más importante actualmente de lo que estamos hablando. Y bueno, otro punto importante es que se pueden ver en el tráiler escenas en las que se ve la torre aún siendo reparada, ¿vale? De ahí la teoría de que se va a ir actualizando, ¿vale? Primero tendremos acceso a este área, ¿vale? Al Helm, ¿vale? Ahora no recuerdo cómo se traducía en español, CLMR creo, y luego con el tiempo supongo que terminarán de repararla y tendremos acceso a este otro área de aquí, ¿vale? Porque como recuerdo, esta tiendecita aquí es exacta a la que habíamos visto en Destiny 1, ¿vale? Del maestro Rahul, que técnicamente se encontraba aquí, el hangar se encontraba en este área de aquí, como veis también hay varios lugares para que aterricen naves, esto vendría a ser administración, Eververso y más, ¿vale? Y sí, o sea, estamos bastante seguros de que esto está reconstruido en la vieja torre, no es lo más importante, pero sí, es un punto importante tener en cuenta, ¿vale? Porque como veis, el viajero está totalmente centrado, ¿vale? Con la torre. Y bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema y creo que todo tiene mucho potencial, ¿vale? No voy a seguir hablando porque aún no está confirmado, pero creo que ya queda bastante claro. Así que continuad vosotros en los comentarios. Luego, esto me pareció muy interesante y creo que os interesará a vosotros, y es que este güey, Superior Communist, ¿vale? Este comunista de aquí, ha encontrado el modo de jugar a Destiny 2 con una patrulla de 6 jugadores, ¿vale? Entonces, la forma en la que haces esto es lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Básicamente el güey empieza la incursión de 6 jugadores, ¿vale? La cripta de piedra profunda, se viene a este lado de aquí y como veis hay un agujero en la valla. Así de fácil, básicamente empiezas la incursión y en el mismo inicio básicamente te vas atrás, ¿vale? Pasas por el huequito de la valla y podéis iros a patrullar Europa al completo con una escuadra de 6 jugadores. O sea, una escuadra el doble de grande que si patrullaras de forma normal. Así que creo que es, o sea, quizás no tan útil, ¿vale? Para depende de lo que vayáis a hacer, pero 100% os lo pasaréis bien patrullando con 6 personas, algo que realmente no se puede hacer a menos que hicierais este truquillo. Me pareció interesante para compartirlo, así que ahí lo tenéis, compartirlo con vuestra escuadra. Última ráfaga de noticias. Primero, os recuerdo ya por última vez, porque mañana ya llega el reinicio, de que van a retirar los contratos semanales, no merece la pena guardarlos, así que canjeadlos. También los contratos del cuervo, ¿vale? No sé si los diarios los retirarán, supongo que no, porque no lo mencionan aquí, pero eso ya es bajo vuestro propio riesgo, ¿vale? Porque realmente los quitarán, no sabemos si de los inventarios. Los que sí quitarán de inventario son los semanales. Luego también quitarán las fichas de crisol en particular, así que gastadlas, y los fragmentos de memoria. Supongo que ya los habréis canjeado todos a estas alturas, pero si os queda canjeadlos, hacedlo, y también que sepáis que mañana desaparecen. Luego, por otra parte, aquí como veis, Christopher Barrett, de hecho aquí lo tenemos, Christopher,
Aquí está. Christopher Barrett compartió esta imagen, ¿vale? Que es de arte conceptual de hace la vida, hace más de 7 años de Destiny. Y me pareció interesante que lo compartiera ahora, ¿vale? Entonces, esto es algo que aún no hemos visto. Y es interesante, ¿vale? O sea, mucha gente se preguntaba qué era esta criatura de aquí desde hace la vida, ¿no? Porque aún no habían respondido a ello. Y aquí Christopher nos comenta que es una... Perdón, es un... Dios, no, un desgarrador dios radiolario, esa es su descripción. A shambling radiolarian god. Sí, bueno, esa era la idea que tenían hace 7 años. Y bueno, me pareció interesante no solo por estos conceptos en particular, ¿vale? Esto muestra un caído mucho más asociado al viajero, por así decirlo. Parece, de hecho, una casa de la luz, por así decirlo. Y luego esto que no sé ni qué es. Esto quizás lo habría visto hace años, ¿vale? Porque llevo mucho tiempo pasando por arte conceptual de Destiny. Pero no me suena casi nada, no sé si lo habían compartido hasta ahora, realmente. Esto me recuerda un poco quizás a Toque de Maldad, ¿vale? Solo por decir algo al respecto, pero es que no la podría asociar a ninguna raza actual. Se podría, podríais decir colmena, pero al mismo tiempo no, porque what the fuck con esto, ¿sabes? No sé qué es esto. Y me pareció interesante por si quiere decirnos algo con esto, ¿vale? Por si quiere tisearnos algo. Podría ser... Puede que no. Pero el hecho de que hayan recuperado la idea de Europa al completo prácticamente, que era una idea de hace 7 años, que realmente iba a ser lanzada hace 6 o 5 años, y que la hayan lanzado ahora, y que luego nos compartan esto de nuevo, me pareció algo importante que compartir con vosotros, ¿vale? Decidme qué pensáis. Luego, aquí tenemos a Cosmo, ¿vale? Que nos dijo, nos olvidamos de compartirlo en el esta semana en Bungie, pero las, no, de hecho, los modificadores de armas Adepto te podrán tocar también en Asaltos Gran Maestro, lo que son muy buenas noticias para los que no jueguen PvP, ¿vale? Porque actualmente solo se pueden conseguir en las pruebas y esto nos confirma que se podrán obtener en PvP jugando Casos Gran Maestro. Luego, por aquí también tenía, de hecho lo tengo aquí. Oh sí, esto es importante, el 9 de febrero llegan nuevos aspectos de Stasis y creo que no mucha gente ha pensado en ello, quiero decir, no le ha dado mucho la vuelta a la idea de que Crisol va a volver a ponerse interesante, al menos, no sabemos de qué tratarán los aspectos, pero va a volver a cambiar el Crisol 100%. Y luego esto me parece muy importante, Joe Blackburn, asistente director de Destiny 2, nos comentó, nos confirmó de hecho, que cada vez que completamos Cripta de la Piedra Profunda, la incursión, hay más posibilidades de que nos den Ojos del Mañana, ¿vale? Que es una recompensa aleatoria, tienes que tener suerte. Así que cada vez que la completes tienes más posibilidades de conseguirlo. Genial, ¿vale? Porque hay gente que igual ha completado 40 y pico y aún no se la han dado y no sabe si sigue perdiendo el tiempo. Pero no, eso nos confirma que, mira, por muchas que lleves, eventualmente te la darán. Supongo que antes de 100... incursiones completadas, esperemos, ¿vale? Suerte con ella los que aún la estéis esperando, como yo, ¿vale? A ver si no me tarda mucho. Luego, okay, bueno, esto os lo quería mostrar, ¿vale? Por comentar lo de los mods y eso. Y luego, estos son un par de últimos temitas extra, bonus, que quería añadir, y es la idea, la teoría esta que comparte Big Stupid Ugly Ogre sobre la idea de que cuando Eramis se descongele, quizás ya no sea tan leal a la oscuridad. O sea, la idea principal era que incluso estaba planeado, ¿vale? Estaba planeado que fuese congelado, ¿vale? Para luego que tome forma su plan, que seguimos sin saber exactamente de qué se trata. De cualquier modo, la teoría aquí trata sobre que Eramis tiene un montón de problemas psicológicos, ¿vale? Y sobre todo de abandono, ¿vale? O sea, estaba... Ahora no sé... ¿Cuál es la mejor palabra para describirlo? O sea, es muy rebelde, ¿vale? Le va a la anarquía. O sea, una vez el viajero la abandonó, de hecho, ahí ya sí lo puso todo en su contra. Y ahora que la oscuridad tampoco la ha ayudado a lograr sus objetivos, quizás se vuelva en su contra también y rechace tanto la luz como la oscuridad. Y eso le haría a un personaje mucho más interesante. Es una idea que me parece interesante, pero bueno, solo una rápida que quería compartir. Y luego este otro post habla sobre los exóticos más viejos en términos de lore e historia. Me parece interesante compartirlo, ¿vale? Aquí pensaba que podría ser Arbalesta o Nowland Beyond, ¿vale? Es como era en español. Nowland Beyond... Ah, no recuerdo cómo era. Mira que es mi exótico favorito, pero es que siempre lo recuerdo como Nowland Beyond. De cualquier modo, aparentemente los más viejos serían o Nowland Beyond, ¿vale? Que vendría a ser uno de los más viejos viejos, al menos humanos. Luego, de la Era Dorada, sería Storm, el cañón de mano. Luego, pasando al resto de razas, en plan de todos, quizás Mitoclasta Vex podría ser de las más antiguas, teniendo en cuenta que los Vex viajan a través del tiempo,
Y luego la otra idea, bueno, una que añadieron por ahí era Necrochasam, pero no exactamente porque esa la construimos nosotros. Es un arma hecha por los guardianes utilizando magia de la colmena. Y luego está Toque de Maldad, que es Oryx, ¿vale? Es en parte Oryx, ¿vale? Y Oryx es en plan, no sé si era trillones de años antiguo, al menos unos cuantos millones de años más antiguos que nosotros. Así que probablemente Toque de Maldad, diría. Pero hey, esos son los últimos bonus. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidle a vuestra madre que la queréis, joder. A vuestro padre también de vez en cuando. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campanita. Checaos otros vídeos. ¿Por qué no? Y nos vemos en el próximo. Adiós.